Bueno, he vuelto para continuar por fin con la ropa que estaba haciendo hoy. Tengo que arreglar algunas cosas más a este cinto, aparte de que está hecho muy, muy, muy mal. Está muy mal hecho. Todavía le falta muchos detalles. Pero bueno, cosas que pasan. Hay que hacer y agregar más y más detalles, poco a poco. Esto poquito. Quiero agregar un poco más de definición. Aparte ya ir haciéndole un poco que nada más para afuerita y luego le voy a agregar profundidad a esto. Por ahora vamos a ir tranqui. Y lo que sí quiero hacer es sacar esto. Venir. ¿Vale? Ahí. Sin esto. Porque tiene como tres cintos esta mina. Así que por no tan ahí. Matarlo un poco más. No, tiene que ser bastante más fino. Bueno, chiquito, más chiquito. Hola, niños. Tempranito, ya sé. Uf. ¿Cómo estás? Vamos por abandonar hoy tan de repente. Ya sé que no. Tranqui, tranqui. Tranqui. Espero, espero. Espero, espero. A ver. Esto tiene que ser mucho más. Hola, hola. Vamos. Tengo que hablar todo bajito. No puedo hacer mucho ruido, creo. No, no quiero tentar la suerte. No quiero que me echen a patadas de aquí. La simetría, vamos a checar un poquito más. Mandar un poco más. No, simetría, simetría. Simetría, por favor. Oh, con razón, está quedando todo deforme esto. Con razón. Con razón, con razón. Todo esto. Voy a comenzar los extrudes. Sí, ya fue. Ya fue. Ahora sí, ¿cómo va todo? Todo bien, todo. Ay, me pegué el codo. Todo tranqui. Perdón que tengo que hablar así bajito. No sé si. Está bien el volumen. Está bien el volumen. Porque tengo que hablar más bajito. Le subí un poco a la ganancia, pero. Eso. No sé si se escucha bien. Definitivamente te voy a hacer los streams más temprano. Hay gente durmiendo al lado. Gente durmiendo al lado. ¿Cómo que miras a otra? Qué horrible. Sí. Como dando cositas. Esto lo saqué para la mierda. Hacemos así. Le hacemos rickety mesh display reverse. Ahí, esto va quedando con más pinta. Va quedando con más, digamos. Bueno, uy. Ahí va quedando mejor. Realmente me gusta que esto haya quedado con esto para abajo. Quiero que vaya todo más derechito. Y bueno. Conseguimos el regalo del amigo invisible. Así que todo un éxito. Todo un éxito. Y bueno, y zafé merienda ahí. Agarré merienda. Digo, bueno, me hice ayudar. Estoy comida, así que bueno. Me he alimentado. No estoy muriendo de hambre.
aunque Twitch no me pague y no me muero de hambre. ¿Cómo estaría salir de la TAM? ¿Cómo estaría? Bueno, voy a continuar con este modelo un buen rato. quiero cambiarle todo esto que hice acá. Hice algo todo mal, así que esto no quiero que sea simétrico. No quiero que sea simétrico. ¡Ah! Te está al aire. No, qué horrible. Quiero que esto venga más así. Quiero que esto haga como redondeado. Quiero que este lado vaya más para allá. Quiero como que hagan o vaya uno arriba del otro, estos lados. Así que vamos a sacarlo acá. Vamos a ponerlo así. Y acomodar todo esto. Todo esto. Todo esto. Oh no, oh no. Twitch, por favor, no me banees. Oh no, hemos vuelto a esto. Twitch, no me banees. Por favor, Twitch, esto es arte. No es... Ay no, se le traspasa la teta. Twitch, esto no es... Esto no es no por Twitch. Por favor, Twitch, ten piedad. Ten piedad sobre mi alma en esta época tan festiva. La madre, ahí. No, no se ve desde acá. Bueno, hay mucho para acomodar. Hay mucho para acomodar. Si esto... Vamos acá... Yo quería que esto quedara por arriba del otro. Este... Sí, iba así. Ahí va tomando forma. O no, me moví. O no, me moví para atrás. No. Ahí. Tengo que definitivamente agregar otra subdivisión acá. Pero no pasa nada. ¿Tan? Ah. Con razón está deforme. Ay, estoy a punto de estornudar y no puedo estornudar. Esta punta, o sea, ya sé por qué, pero entonces esto tengo que mandarlo más para adentro, esto también, y sí, vamos a cerrar su división, no se puede si no. Y bueno, conseguimos el regalo de amigo invisible, fue tipo un bolso para la playa. Porque al parecer a la compañía de trabajo de madre le encanta ir a la playa. Así que bueno, en estas épocas con la calor. Hola Rodrigo Peralta, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo están los niños? Muy mal el divorcio, ¿cómo va todo? ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con los hotels? Ah, ando bien. Tengo que estar más calladita ahora de lo que está. Gracias, mi estimado. Pero bueno, que tenga un buen día. Es lo que tiene hacer de noche y estar con toda la familia. ¡Ah! Gracias por el follow. Gracias por el follow. Te puedo decir Rodri. Sí, te puedo decir Rodri, ¿no? muchas gracias. Tengo que arreglar las alertas, están sin sonido. Bien. Míos, ¿qué decías con lo otro? Era con. Es que son distintas alertas y te odio. Te odio por redimir el pat. A ver, alertas. ¿Por qué no tienen sonido? Ok. Ah, por lo que te... Ah, sí, fue para ir a comprar el regalo. Fue eso. Me fue bien, conseguimos el regalo. Conseguí comida, así que fue tipo nice. Fue muy nice. Ni que fuera... Ah, casi lo digo, casi digo la palabra en voz alta. Ya no puedo decir de gratis esa palabra. No. No, esto está quedando muy para adentro. Esto se supone que tiene que ir... Esto no tiene que ir así. Esto me está quedando muy mal. Está quedando mal.
Pero me fue bien. Fuimos, no había demasiada gente, lo cual fue milagroso. Y bueno, en esta época del año que se llena ese lugar, tipo, el súper. Y me cago. Ahí. Listo. Y bueno, y aparte me dieron de comer, así que no me puedo quejar. Espera, al final no me dieron de comer, invité a mi madre. Yo pagué. Es para esta bicha, que no tengo mucha idea para qué la voy a usar. Esto fue por... Es un... Sinceramente, mis momentos de por amor al arte. En realidad es que... Por el trabajo, tengo que usar tipo los metahumanos de Unreal. A ver, ahí se ve. Tipo, estos bichos que sirven para hacer como cosas realistas. Y dije, hey, podría armar algún avatar o algo así con esto. Y no sé, algún día caerles con la minita. Con la versión realista. Pero quería hacer una ropa distinta a la mía porque, no sé. Se me dio por... Por buscar y hacen Pinterest y fue tipo, oh, no, quiero hacer este vestido. Y resultó ser recontra complicado. Minita. Sí, yo tipo, mi avatar, todavía no tengo la conexión espiritual que debería tener con mi avatar. Es tipo, la minita. Cada vez que le muestro a alguno de mis amigos, tipo, hey, miren mi avatar. Es tipo, miren a la minita. Así que... me convencí de todo esto, pero... Por ahora estoy haciendo todo como low poly para luego. Es como. Sí, todavía no he llegado a ese nivel. Todavía no he llegado a ese nivel de conexión. Pero en algún momento, tipo, me voy a ver solo como mi minita anime. Pero ya no voy a ser mi minita anime. Diufin, como debe ser. Ya no voy a responder a mi nombre que. Sin querer lo dije en el stream pasado. Qué bueno que ninguno se dio cuenta. Ahora tengo que borrar el bot. voy a responder solo a Diufin. No, viene aquí más arriba. Que tenga como el cuello corazón. Sin querer. Cosas que pasan. Pero bueno. Es solo mi nombre. Es un nombre común, así que... Pero bueno, no le digas a Arceus. No le digas a Arceus que... No sé. Eso sí, hay que decirle a Arceus que en el stream pasado me casé. Eso sí. Chicos, cualquier cosa, si Arceus aparece, hay que decir. Tienen que felicitarme por la boda. Tienen que felicitarme por la boda. Bien. Sí, es que además, tipo, en cuanto lo dije, tipo, enseguida me callé porque fue tipo, oh, cometí un error. Así que. No pasa nada. Creo. Sí, me casé. A ver, Arceus, yo me casé. Y ya adopté tres perritos con mi pareja. Ya es tipo totalmente oficial. ¿Con quién me casé ahora? Es el punto. ¿Con quién me casé? No, estoy a punto de decir voluntarios, pero mejor no. No sé qué hará Arceus si llega a pasar eso. Pero bueno. A ver. No me imagino. Sí, mi novio que va a otra escuela. Ese. Con ese fue. Te digo que yo Arceus me mato, así es. Sí. Sí, no. Pero no, además, pobre, no le podemos hacer esto. Luego de tantos streams. Es el universo paralelo. Exacto, es el universo paralelo, el novio. O como mi abuela le diría, el dragoncito. Siempre está tipo, ay, Diufin, ya tenés un dragoncito. Yo tipo, no, abuela, no salgo de mi casa. Soy VTuber, abuela, ¿cómo voy a tener un dragoncito? Abuela, no salgo de... No socializo, abuela.
Lo que más socializo es cuando hago streams en chat. Ok, es muy triste, pero bueno. Esto no está quedando como me gustaría, porque quiero que sea más redondeado y... No me gusta cómo se ve desde acá, pero bueno, no se debería ver desde ahí. Debería ir todo el escote más abajo, creo. Creo que ese es el tema. No se le hizo por pensar. No, no, no. Y además por un tiempo mi abuela además me jodía porque toda la pandemia yo hablaba con mi mejor amigo, pero solo mejor amigo, nada más. Y ella era tipo, ¿y en qué andás con él, con el hijo del doctor? Yo no, no son nada con el hijo del doctor. Ahí como si el pibe también tipo tuviera el título del padre. Y como hacía tipo, ¿estás en algo con el hijo del doctor? No, no, abuela. Con el hijo del doctor miramos dibujitos hasta las 3 de la mañana. No. Pero bueno. Es lo que tiene cuando no le traigo a nadie desde hace... Miren, tengo que sacar el calendario. Tenía 16 en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hace 6 años que no he salido con nadie. No me dicen sobres, no me virtuales. Y me dicen no. No, no, nadie me espera. No, no he tenido tampoco nada virtual, nada. He estado sola en soledad. He estado sola en soledad por mucho tiempo, ya a este punto me acostumbré. Ay, pero esto ya es triste. Es como mi relación tóxica con Blender. También yo soy feliz con mi relación tóxica con el Maya. Ay, cómo odio este programa. De ver, es que luego voy a querer hacerle pelos a esta mina. Me voy a tener que ir a Blender porque no sé hacer pelos en Maya. No sé, no puedo. Ay, lo que necesito, como siempre digo, lo que necesito son más cortes en esto. Y nunca ayudo a tener más cortes en esto. Me voy a arrepentir. Ya me arrepiento de haber puesto un corte acá. Pero no pasa nada. Hay que intentar ser feliz en la vida con lo que uno tiene. Fueron todas las mierdas las tetas. Se fue todo el modelo a la mierda. Con razón se fue toda la mierda. Ah, ya veo lo que está pasando con el Nightbot. Yo ahora me di cuenta. Ok, ¿tengo que decirle? Tengo que decirle que busque lo arregle. Ay, no, pobre Dios. Me hizo todos los bots y soy yo tipo acá, tipo, vamos a preñar la broma del siglo. No, 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 no vamos a hacer eso, no. Acá. A ver. Se me deformó todo. Ya este top se fue a la mierda. Esto ya no funciona. Pero como dije la otra vez, hay que confiar en el proceso. Aunque no les mostré el resultado final al final, pero bueno, hay que confiar en el proceso. Es lo que siempre digo. Hay que confiar en el proceso. Hay que... Cada vez lo digo con más miedo. Hay que confiar en el proceso. Hay que confiar en el proceso. Acá se deformó toda la espalda, ¿no? Mija, ¿qué te pasó? Mija. ¿Qué pasó, mija? Ahí. Aquí. Este para afuera. Y hacemos arreglando esto. Poco a poco esto se va a ir arreglando. Así que bueno. ¿Qué pasó? Sí se está escuchando bien, ¿no? Porque con esto de que tengo que hablar bajitos, no ayuda mucho. De paso, Nios, responde la encuesta. Eso, responde la encuesta. Por favor. Porque si no, tipo, el servidor de Minecraft no se va a hacer solo. Anda a responder la encuesta. Vaya, vaya. ¡Ah! ¿La contestaste? ¿La contestaste? ¿O no? Ah, ya vas. Mira, aquí puedo revisar acá quiénes contestaron y quiénes no. Respuestas: una.
A eso, Rodri, por un lado estoy armando un, tengo un servidor de Discord, no hay mucho ahí, pero ahí pronto van a haber 3 teras de memes al parecer, y por ahí voy a armar un servidor de Minecraft, tipo survival, tranqui, así tipo, para quien quiera entrar, de tranqui, por si te gusta el Minecraft, eso. Y si luego te caen bien los que entran aquí, los que están por acá, eso, puedes entrar al Discord. Te pones. Espera, que soy malísima en esto. Aparece coso, por si quieres. No hay obligación. Yo no obligo a nadie que entra, pero una vez que entran no pueden escapar de ahí y están obligados a quedarse para siempre. Así que te lo advierto. No, madre, está este ahí. Ay, está quedando más deforme esto. Está quedando cada vez más deforme. Estoy en la fase en la que digo, está quedando deforme, pero nada, esto va a quedar bien, esto va a quedar bien. Hay que tener fe. Hay que pensar que va a ocurrir un milagro de Navidad. ¿Qué música está tan así? No les juro. Con lo que Spotify se va del país, dentro del, oh no, tengo que conseguir música para los directos. Y no, descargué cualquiera. Encontré un coso que era de música sin copyright, así, y fue tipo a descargar a lo loco. Y bueno, y como quería. ¿La respondiste? Sí. Bien. Bien, veo que siguen con eso. Bien. Bien, perfecto. Bien, ahora tengo que obligar. Ahora tengo que obligar a Enrique cuando entre a que responda a la encuesta. Así que bueno, Rodrigo, si te interesa Minecraft, está eso. Va a ser para estar tranqui, tipo. Única regla: no dibujen cierto símbolo en ningún lado para que no me baneen. Es lo único. Creo que eso. Y tampoco escribir cosas demasiado pasadas de tono para que no me baneen. El resto pueden dibujar pijas donde se les cante el culo. No es servidor cristiano de Minecraft. Y bueno, armaré. Claro, con razón está todo deforme. Estoy intentando decir la forma de las tetas. Y estoy tipo, no, pero a la vez sí, pero a la vez no. Pero lo que debo hacer es tranquilizarme con esto y que tenga una forma más de tubo, que es usualmente la forma que tiene esta cosa. Soy un ralentista. ¿Qué es esto? Se llama Epic Female Vocal 15-67-55. Nice. Bueno, pronto van a ver más cosas. Como dije, esto empezó hace poco, así que no sé, seguramente Arkeus se encarga del Discord bastante. Él ha hecho más cosas por el Discord que yo, así que ahí me gustó bastante más como quedó. Luego igual lo voy a mandar a esculpir esto todo, lo voy a esculpir todo. Ahora, ¿continúo con la falda? Creo que sí. La falda la voy a hacer igual con muy poca forma, porque luego cuando mande esto al Unreal, sí, bueno, arquero. Cuando mande esto al Unreal, ahí tipo vamos a ponerle las físicas. El corriendo título casado. Ah, hola Sora, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? No, vamos a... Ay, odio sacar estos cosos. Vamos a sacarle calidad a esto, Pues tus cositas. ¿Bien? Hoy volví. Estoy. Ya hice la mudanza. Ahora estoy. Ya estoy establecida en donde voy a estar todo el verano. Así que. Eso.
Lo único malo es que estoy viviendo en el mismo lugar que mis abuelos y mis abuelos se acuestan temprano. Y el cuarto donde estoy está tipo pegado a donde ellos están durmiendo, así que... La madre. Tengo que hablar despacito y bajito. Así que si en algún momento tipo se escucha mal, avísenme, por favor. Que tal, no estoy acostumbrada a estar hablando todo así bajito. Y también avísenme cuando haga streams más temprano porque me voy a olvidar de bajarle la ganancia al micrófono y los voy a aturdir. Pero bueno, salió todo bien. Tanto no, tanto no. Ay. Ya, pero al menos ya me establecí, ya tengo la compu. Creo que mi internet funciona mejor acá que en mi casa. Puede ser, porque ahora tengo el módem al lado. No estoy. No sé, en mi casa está tipo al otro lado de la casa estaba el módem. Así que. Repita virtual, sí, estoy armando. Repita virtual. Un conjunto para este avatar que tengo, esta bicha. Esta bicha que. Luego se las voy a mostrar con calidad. Bien, vamos a poner a prueba el internet de mis abuelos. Vamos a poner a prueba el internet de mis abuelos. Si el stream cae, ya saben qué pasó. Quiero repetirlo otra vez por si se cae el stream. Sería un muy buen clip para TikTok. Así que vamos a poner a cargar esto en la 5.2. Sí, estoy haciendo un coso. No sé para qué. Bueno, en realidad sí sé para qué. Es que. No sé. No, vos no estabas cuando di la explicación. Y Rodri tampoco estaba, así que. Sí, va a caer conmigo. No, no, es que posta cada vez que digo. Voy a probar, no creo que caiga. Se cae el stream. Pero bueno, al menos esto no está sacando recursos de mi computadora, creo. Esto lo está cargando en internet, así que vamos a tener cortocircuito. No, no, no. Es que posta puede caerse. Pero bueno, tengo que dejar que esto cargue mientras. Vamos a continuar con esto. Esto quiero. Es que esto quiero dejarlo como grande porque luego quiero que caiga. Esto quiero que tenga caída. Quiero que caiga la ropa y haga tipo. Pss, que todo bonito. Vamos a dar esto más así. No decía él me trajo el polígono. No. Esperen. Vamos a cargar esto. Edit selected. Es que el mouse se lo han pegado. Y no. Ay, bueno, ahí está. Ahí está. Vamos a mandar esto acá. Y ahora soy una buena streamer y sé cómo cambiar de pantalla. Sé cómo cambiar. Acá está. Acá está. Esta es la minita. Igual esta es la versión con orejas más chiquitas, no tan puntiagudas. Pero esto, luego le puedo poner animaciones, pero vamos a ponerlo bonito. Creo que era en esta que se veía. Tipo, miren, miren esta mina. ¿Verdad? No, 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 voy carajo. Pero quiero armar esta minita para cositas. Quiero usarla, no sé. No sé si como segundo avatar, pero es que como sé usar más el 3D que el 2D. No, no, no voy a cambiar a mi avatar por esto, pero quiero usarla para algunas cosas. Esta minita. Tiene ropa, ¿no? Sí, está con ropa. Me he olvidado. Eso tú dices. Voy a usar esta avatar para. No, 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 no. O sea, hay toda una cosa del 3D que aprendí siguiendo un tutorial para cosas. Pero bueno, como eso tenga 30 millones de peligros, no. Pero miren, tipo, lo voy a usar para hacer tipo cosas cool y tipo se mueve. Y ta, lo único es que te estoy buscando qué puedo usar para que me detecte el movimiento en directo, que creo que no puedo, pero. Soy yo. El caso es que esto lo quiero usar porque estoy haciendo un fangame. Estoy haciendo un fangame de algo. No lo voy a mencionar de vuelta. Estoy haciendo un fangame de algo y quiero hacer como. Quiero empezar a subir cosas. Entonces quiero tener a esta como avatar de presentando
el juego porque usar estos avatars para esto. Acá tiene cara de boluda. Mira. El caso es que quiero usarla para eso. Entonces le quiero hacer ropita linda. Y también le quiero hacer un pelo lindo. A mí empezó a hacer un pelo en Blender, pero está sin terminar todavía. Vamos acá. Entonces, si vamos a salir. No me da confianza ese avatar cuando se ríe. Lo sé. Pero eso quiero intentar utilizar tipo captura de movimiento de mi rostro para que quede algo un poco más natural. Pero está. Lleva como eso. Tengo que encontrar el programa, esas cosas. Sí encontré un programa, pero es de pago. Y es tipo, realmente voy a usar un programa de pago para actualizaciones de un fan game. Tipo, no sé. Ahí va quedando. Esto tiene que ser bien grandecito. Esto quiero que caiga mucho el vestido. Quiero que haga tipo, y quede bonito. Por eso está quedando tan roto ahora. Así que bueno. También, algo bueno, es que anoche logré terminar uno de los finales que tenía que armar. Era hacer todo el layout de una animación de una cosa de clase. Así que estoy como un poco más aliviada. Pero tengo 4 finales más la semana que viene, así que no. Venga. Sí. A ver. ¿Podría copiar esto? Le quito esto y ahí hago la otra parte que tiene que llevar esto, sí. ¿Qué hago con esta música? No sé por qué me recuerda. ¿Qué hice? Ese shortcut nunca lo uso. ¿Cuánto le corto? No, ya sé lo que hace. No tendría que cortar. Tendría que cortar. Hacer esto así y esto así. Uso un connect con un pinch. Si hago pinch, sea para un lado, sea para el otro. Lo bueno. A ver. No. Voy a hacer pinch. Algún día les mostraré el fan game que cada vez que lo intento mostrar el stream ha crasheado. No quiere ser visto el fan game, pobrecito. No. Hasta acá. Ay. Tipo, el fan game me ha matado la computadora cada vez que lo he intentado usar. Y me tienta a intentar probarlo otra vez, pero no. No quiero que se caiga todo. Como siempre pasa. Bueno, ahora tengo una escena más tranqui. Pero es que no tengo nada en esa escena. Fue tipo un poco una escena para vaciar todo. Porque eran tantas. No eran tantas cosas, pero era un trono tan grande que. No, mañana con. Nadie. Bueno, seguramente no sé cuándo voy a aprender de vuelta. Esta semana se termina como no sé qué días, pero ya luego en enero creo que seguramente casi todos los días prendo. Así que, bueno, buenas noches. Supongo que en algún momento te irás a acostar, así que buenas noches. Que no se va a caer todo. ¿Quieren probar el fan game? Dicen que para el fan game voy a incrementar y guardar. Vamos a probar el fan game. Esto lo voy a cerrar por si acaso. Vamos a guardar, vamos a cerrarlo para que no exija mucho. Y vamos a entrar a Epic Games Launcher. A que se caiga todo. Pero un café que ando bien. Sí, te mereces el cafecito. Con el weight painting no se puede. Bueno, voy a probar.
voy a probar el fanning. Si se cae, ya saben lo que pasó. Igual ahora puse cosa de que si se cae, no se caiga del todo, así que está. Que eso ya lo he puesto hace mucho tiempo, pero bueno. A ver si carga esto. Además, tipo, demora un poco en cargar. Todavía demora un poco. Y bueno, y ahora le estoy probando algunas cosas con las texturas. Porque tenía un problema de que las texturas no funcionaban siempre. Tipo, a veces tenía que ir a abrir la textura, pero luego si le hacía zoom a un bicho en un tipo en el. Esto en el coso donde puedes ver las blueprints y eso de. En el Unreal. Se quedaba todo tipo como blurreado, no sé, quedaba tipo re deforme. Quedaban como, no sé, como con muchas capas de maquillaje. A ver. Además, tengo este proyecto, lo tengo hecho. Hija. Lo tengo hecho pija. A ver. Vamos a cargar este nivel que no tiene mucho. Igual no tengo casi nada en el mundo. Pero vamos a empezar con el nivel tranqui con el que no debería caer. Y si con esto no cae. Bueno. No voy a decir de qué tendrán que adivinar si no adivinan. Bueno, igual creo que Nioh ya sabe de qué va esto, así que. A ver. Tengo miedo de que esto se caiga. Tengo mucho miedo. Está cargando todavía el costo. Estoy cargando. Tipo, ya abrió el programa. Está cargando el nivel. No sé, creo que va a ser mejor idea. O hará cualquier otra cosa que abrir este juego. Sin optimizar, que aparte lo tengo que tipo como que de obligado me tire los mejores. A ver, le doy play. A ver. A ver si funciona. ¿Funciona? ¿Está funcionando? ¿Funciona? ¿O no? ¡Funciona! Y miren, esto es lo mejor que programé. Esto es lo mejor que programé en todo esto. Esto fue lo mejor que programé. Cerditos. Hay cerditos. Hay cerditos que me arrastran y no tienen bien programado el dar vueltas. Porque en algún lugar lo cagué y luego me dio paja arreglarlo. Pero hay cerditos. Hay cerditos que. Vamos, ya se culo, cerdito. A ver, quiero que lo haga. Esto. Vamos, cerdito, por favor. Por favor, cerdito. Por favor, cerdito. No me dejes mal, cerdito. Hazlo. Cerdito. Por favor. Por favor, cerdito. ¿O no? Por favor, hazlo. Hazlo. No me dejes mal, cerdito. Por favor. Por favor, que tengo que mostrar que sé programar algo. Por favor. Que no solo soy artista 3D. Por favor, cerdito. Por favor, cerdito, que no hice tu modelo. Lo descargué de la tienda de Epic. Por favor, cerdito. Por favor, cerdito. Ya bastante que tengo esto en el. Oh, no, cerdito. Oh no, el cerdito se ahogó. Oh no. Oh no. Oh no. Esperen. Oh, cerdito, tú puedes. ¡Cerdito, está vivo! Está vivo. ¿Estás bien? Bueno, el cerdito no anda bien. Pero al menos sobrevivió a ahogarse. Bueno. ¿Juego? Se puede pasar primera, tercera persona, así fácil. No quiero mostrar el rostro, porque este modelo. Esto está muy cerca de ser un face reveal. Porque este personaje está hecho a base de mi rostro. Porque el programa con el que hice los avatares, los metahumanos, puedes ponerles para que se hacen un rostro. Este. Igual este no es mi pelo. Para nada, mi pelo tipo muy largo. Este es el pelo que tenía cuando estaba en la secundaria.
que me entró la loca y me corté el pelo tipo cortitito y me lo teñí de rubio. Pero si alguno reconoce esto, fuck, no, no te veas rostro. Si alguno reconoce esto, están fandoms de mierda. Yo también lo estoy, pero... Ah, y también lo mejor de todo este juego. Lo mejor de todo, lo mejor de todo. Sos Jesús. ¡Ah! El perrito este lo hizo. You are the chosen one. Está re drogado el... Está re drogado el cerdo. Está re drogado el cerdo. Esto es el nivel que hice tranqui porque se me estaba rompiendo todo. Lo único que hay acá es que puedes recibir daño en el fuego. Es lo único que hay. Y puedes hablar. Pero no quiero hablar. Denme un segundo. Voy a cambiar algo. Voy a cambiar una cosita antes de mostrar esto. El nombre. Ay, no puedo cambiarle el nombre. Voy a cambiarle la IA. Le voy a cambiar la IA que está funcionando. Le voy a cambiar la IA. Porque, también eso. Tiene la categoría de arte. Estoy haciendo cosas con inteligencia artificial. Me van a matar. Inteligencia artificial. En esto. Child voice. Acá. Character ID. También vamos a entrar acá. Y voy a cambiarle. No sé si te lo ven esto. Sí. Combine es acá. ¿Dónde es? ¿Dónde es que le agregué acá? Combine chatbot. Vamos a cambiarle. Esta es otra inteligencia que hice. Pues esto te deja meter personajes, sale loco. Compilar. Ahora sí. Pero bueno, ya ahora vuelvo al arte. Dejo las inteligencias artificiales. Pero miren, esa inteligencia estaba en español, la que puse. Porque esas que estaban en inglés aparte. Bueno, chicos, soy buena gente. Me cargó. Ay, no sé si me va a usar. ¡Ah, sí! Perdón por el Javier Milei versión vaquero que hay aquí. Perdonen por esto, perdonen esto, perdonen mis pecados. ¿Creen que voy a sacarle lo de vaquero? Voy a sacarle lo de cowboy. Non personality update ahí actualizadísimo. ¿Tienen preguntas para hacerle a Javier Milei? Ay, no, es que se me están ocurriendo cosas muy, 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 muy funables para decir. No puedo decir eso, no. Dime una frase. Ay no. Juro que esto lo hice en joda. Juro que esto lo hice en joda. Es que era entre hacer un fangame de esto o hacer un juego de Milei. Estaban esas dos opciones. Y bueno. ¿Quién es mi esposo? Mira, no están viendo la pantalla. Bien, mejor no me van a funar. Esperen. Vamos a darle play. Vamos a entrar acá. Esto está ahí. Perdón. Ahora se ve.
No se veía esto. Casi pongo mi rostro. Ay, ahí se le fue el lagazo. ¿Qué opinas de mi esposo? La concha de tu madre. Pero lo conociste hoy más temprano. Lo conoce. Hipotéticamente, si conocieras a mi esposo, ¿cuál sería tu opinión? Se trancó todo. Y HP, no sé. Cada uno se tranca la inteligencia artificial, pero bueno. Hijo de puta. Y se tranca a veces. Pero bueno. Bueno, hace cosas. Volvamos al modelado, por favor. Volvamos a usar el modelado, ¿o no? Igual hay cosas más interesantes. Tipo, se pueden agarrar cosas y así. Se pueden agarrar cosas, esas cosas, pero lo tengo a otro nivel y no quiero que se muera el stream. No quiero que pase eso. Oh no, mi mouse desapareció. Ah, ahí apareció. Y vamos a volver al Maya. Y no me quiero distraer más. Quiero terminar esta ropita. Quiero hacer esta ropita. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Hoy me acordé de traerme agua. Con el agua. Maya, vamos a poner el Maya. Maya. Ahí va cargando el Maya. Esto era música de fantasía, pero bueno. Oh no, oh no. No pasó nada. Cuando oxidarme. Vamos a extrudir todo para adentro, para acá, donde lo extrudeo. Así que tenga bastantes capas. Esta capa no. No, esta la debería dejar así. Era esta la que debería haberle ocupado, pero esta otra no. ¿Y otros detalles? Ah, quiero hacer unas cosas en las mangas. Quiero hacerle unas cosas interesantes en las mangas. Quiero hacerle unas cositas. Espera. Creo que no había movido esto. Antes tengo que. Ah, no. Bien, le puedo bajar las subdivisiones. Vamos a bajar esto acá. No sé. ¿Qué es ese? Lo había abierto. Ah. Bien. Bien. El Maya tipo cuando abre sí, pero cuando cambias de archivo no. Jaja. Qué bonito lo tuyo, Maya. Ahora sí se ve. Programita de mierda. Quiero hacerle como unas cositas acá, unas mangas. Que voy a hacerlas de un lado y luego hacer un copie-pegue
Divino. Vamos a hacer esto. No quiero dar vueltas alrededor del brazo como una pelotuda para hacer esto. Así que... tiki, 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 tiki. Para afuera. Acá necesito de esto. Esto, necesito esto. Que baje un poquito. Necesito bajarle un poquito. Ahora le sacamos esto. Y así. Así. Más chiquito aún. Más chiquito. Ah. No tan chiquito. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a agrandar esto más acá porque también quiero que tenga caídita bonita todo esto. Y ahora vamos a agarrar acá esto. Para un extrude divino. Divis, divis. No, quiero para fue. Y ahora... así. No. Vamos a darle así. Quiero que tenga como estas cositas de cada tipo. Tenga todo como voladitos aquí. Tipo, no voladitos, pero como que tenga caíditas y bonito esto así. Tipo, esto quiero que tenga los bordados. Es como bordado. Pero eso tipo como blur. Y esto que sea como que caiga. Así que le voy a dar, creo que incluso un poco más de... de esto. Acá está. Acá está para el orto. Vamos a hacerle esto así. Y ahí. Y falta bastante más en las mangas. Me falta bastante trabajo más. Pero bueno. Ya con la copia desde acá. Entonces la duplico y la hago así. Sacamos todo esto. A esto le hacemos. Tengue que tengue. No. Sí, objeto. Perdón. Perdón, sí. Le acabo de pegar el micrófono. Porque me picó un mosquito. Y pegué codazo. El micrófono se fue a la puta. Posible. Por aquí tal vez. Yo también quiero que tenga caída esto. Es que acá hay tantas cosas que voy a hacer cuando lo pase todo esto al Unreal. Hay tantas cosas que quiero luego hacer en el Unreal con la simulación que tienen de ropa y eso. Esto. Así. No, un extrude. Un poco. Y extrude. Acá. Yo quiero que caiga. Quiero que tenga mucha manga. No sé cómo va a quedar cuando lo pase. Debería probar pasarlo. ¿Puedo probar pasar esto? A ver, tengo que ponerle un hueso. Vamos a ver. Rigging. Create joint. Ahí. Hay un joint. Bien random. Ahí. Yo. Y vamos a agarrar esto. Quiero probar si funciona. Quiero probar si todo esto está funcionando.
Vamos a hacer esto, bind skin. Entonces muevo esto, se mueve todo bien. Vamos a hacer esto, esto, vamos a exportar selección. Esto vamos a pasarlo como una manguita. A computadora, bla, bla, bla. Manga. ¿Cómo exporté eso? Como FBX. Pasé como OBJ. ¿Por qué pasé como OBJ? Ay, no sé qué está mal. Unreal. Vamos a ver que no se caiga todo. Voy a abrir igual un proyecto que no tiene casi nada. Así que es mi proyecto de pruebas. Que no debería caer. No debería caer. A ver. Por computadora aguanta. Deberías aguantar. Ahí. Libreta de mierda. Vamos a probar esto. Esto va a salir bien. Esto va a salir bien. Esto va a salir bien. ¡Ah! ¡Enrique! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ya que vi estuve acosando a Neos, ahora te vengo a acosar a vos. Respondí la encuesta. Erré la primera. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perdón. Perdón. Sí. Sora. No, estás en mi Discord, Sora. Re quemada, no. Ese joda. No será que volví ya. Ay, sí, perdón. Voy en orden. Hay un Discord. Hay poca cosa, pero lo mejor que hay y lo único que hay son los memes. Solo hay memes. Eso. Y hay una encuesta porque, no sé, es un server de Minecraft para estar de chill, pero no sé qué ponerle, tipo, bien de chill. Tipo, en mi caso va a ser para practicar un poco para no dar vergüenza en enero. Y un poco para que estén todos y estar ahí de chill. Es para estar de chill. No tenés Discord. Ahí está. Sí, entonces está. Hice una encuesta para ver si quieren mods o si quieren pocos mods, a lo uno o dos mods, o si prefieren plugins o qué prefieren. Puse ahí lo que más me costaría armar y lo que menos me costaría armar. Y básicamente tipo, hey, acá hay una lista de mods, ¿les gusta alguno? Nice. Ya veo que entraste. Entonces, ahí puse ahí como una listita. Y tipo estaba como pros y contras. Tipo mods así, luego tipo o plugins o lo que sea. Luego si no lo hablamos por ahí. Como para armar algo de chill, para tener tipo. Si quieren, tipo, desestresados después de un día de trabajo, entran y. Y está. La única regla es tipo. No dibujar cosas que luego si algún día me pongo a hacer directo desde ahí me puedo manear. Es lo único, tipo, no hacer fanart de cierto pintor austriaco, es lo único que pido. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Volvimos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Puse la manga en el archivo y cayó todo. Fue en el momento en el que importé la manga. Murió todo. Pero bueno, ahora cerré el Maya, que también estaba abierto. Ya sé que no es confiable usar un Real aquí. Ya aprendí, pero lo que quiero ver es esto. A ver si desaparece. No sé si desaparece. Ay, no desaparece la pestaña. Tengo que poner captura de coso.
porque si no, no van a ver lo que les digo que quiero ver. Spray cap. Ok, aquí están. Esto es lo que quiero. Esperen. Esperen. Falto yo. Falta la VTuber. Ahí estamos. Esto es lo que tengo armado. Esto es la manga. Se ve para el orto. Pero se fue de esto. No es así. Se hace así. Clic derecho. Create clothing data from section. Luego es create. Debe haberle sacado el físico. Así que vamos a volver para atrás. Vamos a crear uno nuevo. Esto. Clear. Create. Vamos a esto. Vamos a ver el segundo porque la acabé. Y ahí está esto. Igual esto tiene muchas pocas divisiones. Tengo que ponerle más divisiones. Por mucho. Pero acá puedo venir y... tenemos un peso de 20. Yo voy marcando así, ¿vieron? Está marcando así. Entonces luego yo vengo acá y digo, ok. No pasó nada. Apply. Y ahí ya esto. Empecé a tener físicas, ¿vieron? Tiene físicas. Lo único que tengo que tener esto con más divisiones, me acabo de dar cuenta, porque obviamente no funca bien, obviamente, pero físicas. Y luego también lo que quiero hacer es create blue paint. Hizo esto mucho más chiquito todavía. Ahora también activarle este, sí, marcarle todo esto. Vamos a marcar esto también por acá. Todo esto. Así. Luego volvemos. Pero luego hay que hacerle algo. Que es que no se clipe. Porque tal vez en algún lugar se esté clipeando. Tal vez no. Acá. Ya les vengo con clase de Unreal. Por lo poco que sea Unreal. Y creo que también se le puede hacer. Cloth configs, acá tipo hay 30.000 configuraciones que la mayoría no es usar, pero sí lo que hay que ponerle es self collision, así tipo nos atraviesa, muere un poco más de hacer la colisión, pero se va a ver bonito. Y así es como se arma esto. Me acabo. No hice esa boludez, no hice esa boludez para nada. Así que ahora la malla. Vamos a rezar que el stream no caiga. El stream no va a caer. No se va a caer el stream. Por favor, stream, no te caigas. Por favor. Es lo único que pido. Por favor. Vamos a abrir esto rápido. Y acá. Hay que ir a modeling. Vamos a smoothiar. No, lo smoothie para el orto. Ahí primero hacerle un multicat acá. Y acá. Y ahora sí, vamos a hacerle el... ¿dónde está el smooth? Tal vez incluso uno más. Para que se vea más mejor. Sea más mejor la tela. Smooth, así. Y ahora esto con esto... vamos a asegurarnos de no debe haber hecho esto. Nunca se pongan a hacer estas cosas tipo modificar la mesh después de ponerlo en un joint. No hagan lo que yo hago, por favor. Exportar selection. Por favor, que no haya nada con un nombre que no debería tener. Manga. Bien, vamos rapidito. Venimos acá. Cerramos de por si... fuera, bicha, por favor. Fuera. Pensé que la había borrado.
favor, Stream, no te caigas, no te caigas, se puede caer, no te caigas, no te caigas, Stream. Se cayó, bien, bien, no cayó. Así que esto vamos a reimportarlo, porque tiene... Es muy distinto, no me deja reimportarlo. Así que vamos a borrar esto. Esto, a la mierda, se van. Se van.